Hola. Hola. No podemos hablar más alto. Tenemos un nuevo trabajo. Bueno, trabajo. Bueno, es un trabajo. Hay que mirar allí, es la cámara. No nos dejan hablar entre nosotras. Yo estoy trabajando en Nesca. Yo en nombre clave, no hace que nos pillen. Son nombres claves. En violonchelo. Y nos han contratado para las rebajas ahora. ¡Qué horror! Estoy aburrida de doblar y cargar y sacar ropa. Bueno, mira la ropa que nos han puesto. ¡Qué pinta! No nos dejan, como nos damos la talla, lo que no nos dejan es salir a la tienda. No nos dejan salir a tienda. Y nos ponen en el almacén. Es el único momento en que nos encontramos, porque como todas estas tiendas son todas del mismo paisano, pues así, ahí nos vemos. Es lo único bueno del día. Ahora nos hemos metido en un probador. Hemos metido ropa, pero no podemos estar juntos aquí tampoco. No dejan a dos personas. Terrible. Estamos todo el día currando el fin de semana. Salimos las últimas porque somos las más pringadas y todo el día metiendo horas. Ordenar. Nos toca también luego todos los montones que hay de ropa que ha ido dejando la gente. Pues nos toca ahí ordenarla. La próxima vez que dejéis una camiseta mal tirada, por favor, acordaros de las pringadas precarias. Hasta un ojo perdido. Esto es muy precario y este vídeo es muy precario. Claro, aquí no nos importa ni que nosotras ni nos maquillemos ni nada, porque o sea, poco nos podemos mejorar y estamos en los almacenes. Nos dejan juntarnos en la tienda cuando llega a reponer el camión de una de las tiendas. Pero solo vernos como en clave también. No. Bueno, a ver si de aquí sacamos algo y conseguimos incluso hasta irnos de vacaciones, aunque sea precarias. Igual algún día al pueblo, ¿vale? Sí, igual vamos al pueblo de mi padre, si quieres te apongo al de tuyo. Venga, ahí vamos. Hecho. Venga, cuadrilla, nos vemos echando un pote para desahogar esta precariedad de currelo. ¿Se puede saber qué estáis haciendo?